Entre Ríos se encuentra al este de nuestro país. Sus límites se establecieron a partir de elementos naturales como ríos y arroyos, separándonos de provincias vecinas y de la República Oriental del Uruguay. La provincia ha organizado su territorio en 17 departamentos: Feliciano, La Paz, Federal, Federación, Concordia, Villaguay, San Salvador, Paraná, Colón, Diamante, Nogoyá, Tala, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuí. Departamento La Paz. Lleva ese nombre porque el poblado se puso bajo la protección de Nuestra Señora de La Paz. Su puerto es de gran importancia económica a nivel nacional. Como en casi toda la provincia, la soja predomina en estos campos, donde también hay plantaciones de arroz y establecimientos ganaderos. La pesca comercial y la lechería son otras actividades destacadas. Además, un complejo termal, varios balnearios y la pesca deportiva convocan a los turistas. Departamento Villaguay. Su localidad cabecera fue fundada el 20 de noviembre de 1823 como Santa Rosa de Villaguay, bajo la gobernación de Lucio Mancilla. Existen dos explicaciones sobre el significado del nombre Villaguay. Una lo atribuye a la voz guaraní Villacua, que significa manantial que brota del tronco, y otra sostiene que proviene del término yaguay, traducido como río de tigres. El cultivo de arroz es la producción más destacada de la zona, donde también prospera la ganadería y la avicultura. La cría de llamas, caracoles y conejos son empresas de reciente desarrollo. Por su ubicación en el centro de la provincia, Villaguay es conocida como Ciudad de los Encuentros. Departamento Federal. El departamento lleva el mismo nombre que su ciudad cabecera. En 1884, por iniciativa de un grupo de diputados, la localidad se llamó Colonia Federal. Tiempo después, en 1904, el gobierno provincial le otorgó la denominación actual. El principal evento cultural de la ciudad es el Festival Nacional del Chamamé. En su producción industrial, la economía de Federal se caracteriza por la actividad citrícola y, en un grado menor, por la producción de alimentos para animales. Entre los cultivos de productos agropecuarios se destacan el trigo, la soja y los rollizos. Departamento Feliciano o San José de Feliciano. Su denominación recuerda al santo patrono de la zona, San José, y a Feliciano Rodríguez, uno de los primeros dueños de tierras de la región. El cultivo de algodón fue la actividad económica más importante durante décadas. Sin embargo, tiempo después, el algodón perdió importancia ante el avance de la ganadería y de la soja. Por su parte, la ciudad cabecera cuenta con un frigorífico y pequeños talleres. También se destaca por ser la sede de la Fiesta Provincial del Ternero, que se celebra cada mes de marzo. El turismo se concentra en el río Guayquiraró, donde se practica la pesca deportiva de surubíes y dorados. Departamento San Salvador. San Salvador es el departamento más joven y el tradicional centro de la producción arrocera de la provincia. La localidad cabecera fue establecida gracias a la iniciativa de Miguel Pedro Atanasio Malarín. El nombre de la ciudad proviene del apellido Franco de la propietaria de las tierras y madre del coronel Malarín, Aurora Saint-Sauveur, que castellanizado significa San Salvador. Su ciudad es conocida como capital nacional del arroz por el cultivo de dicho grano, que se ha realizado ininterrumpidamente desde 1932. Además, toda una estructura de molinos, cooperativas y grandes empresas
manifiestan la importancia de la actividad y posibilitan la exportación. Departamento Paraná. La ciudad cabecera es Paraná, sede del gobierno de la provincia. Aunque las tareas gubernamentales constituyen la principal ocupación, también se destacan actividades industriales, como la producción de lácteos, envases, amoblamientos, alimentos para animales, jugos y maderas. La zona cuenta además con una actividad agrícola ganadera de importancia, donde el trigo, el maíz, el girasol y la soja son los principales cultivos. Otra actividad importante es el turismo, con el río como principal protagonista para la recreación y el esparcimiento, así como parques y plazas. En Paraná nos encontramos con una gran obra de ingeniería, el túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Begnis, que une por debajo del lecho del río la ciudad de Paraná con la isla de Santa Cándida, en la vecina provincia de Santa Fe, constituyendo una de las obras de integración más importantes del país. En el departamento Paraná también se destacan algunas localidades aledañas como Crespo y Oro Verde. Crespo es considerada capital de la avicultura y Oro Verde sobresale como ciudad universitaria a raíz de la instalación de distintas facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.